también soy profesor Coetius Cucú. Buenas tardes, bendiciones. Reiteramos nuevamente nuestros agradecimientos a los dos compañeros maestros que dirigieron la actividad de esta tarde. Por lo tanto, pido de manera especial para toda la concurrencia los respectivos aplausos para el profesor Joel Chuscucu. Que se escuchen esos aplausos y agradecimiento. Gracias, profe. Dios lo bendiga. Pedimos al público que aún está con nosotros brindarle grandes aplausos como agradecimiento a esta actividad. Muchísimas gracias. De nuevo, pues recordarles a los directores y a todas las personas que integran las diferentes comisiones, no olvidarse del llamado al gimnasio, por favor, y si no están los directores titulares, el representante, por favor, pasar al gimnasio, por favor. Nuevamente, pues queremos hacerle la invitación al público que aún está aquí en este lugar para la actividad del día 12 de septiembre, 3 de la tarde, para homenajear a los próceres de independencia. Así es que, por favor, atender este llamado y las recomendaciones que también ya se les hizo con anterioridad, atenderlo para que no tengamos ninguna inconformidad en relación a las disposiciones que se tomaron en cerrar las calles. Así es que llegar más temprano al lugar de concentración para los desfiles del 13, 14 y 15. Y a todos ustedes, pues nuestras sinceras felicitaciones, que Dios los bendiga y que esta actividad pues sirva también de motivación para la civilización de nuestro querido pueblo de Pachuca. Dios los bendiga y creo que el profesor Liceo tiene algo que decirnos antes de que el público pues se retire también y luego pues el profesor Israel también. No resta más que felicitarlos a ustedes, padres de familia, porque han hecho un trabajo arduo, un trabajo impecable al formar a sus hijos para ser buenos ciudadanos. Porque esto de ser abanderado no solo lo trae como bendición de Dios, sino también es haber sido cultivado. El que sembró, el que regó y el que cosechó son diferentes personas, pero todos vamos hacia un mismo fin, que es